Presidente de la ONG Grooming Argentina, pero vamos a introducir el tema de hoy con esto, mira. Everything is falling, everything seems so clean. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so clean. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop the true desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are. You wanna be, what your love is, what you are. Uf. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte porque uno nunca sabe quién está exactamente del otro lado. Y la ilusión también de, en este caso, un adolescente que pensaba que se iba a encontrar con un chico al que aparentemente le gustaba y sin embargo se encuentra con una persona totalmente diferente. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Es lo complicado. Claro. ¿Dónde se produce el encuentro? ¿Qué hace esa persona con esa niña? Y a veces, digamos, no puede hacer nada, digamos, cuando se encuentra con ese mayor. Lo saludamos, Hernán. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un placer hablar con ustedes. Bueno, más allá de que seas el presidente de Grooming Argentina, te has vuelto para a nivel nacional un referente importante. Es a quien recurrimos inmediatamente cuando o sucede algo o estamos en fechas como estas para tomar conciencia. Bueno, muchas gracias. Sí, con mucho esfuerzo. La verdad que hace 8 años abrazamos esta lucha a pulmón. Transcurriendo ya tantos años, uno la verdad que está en lo personal muy, muy contento de poder mostrarle a la sociedad, a la comunidad, a ese lado B de internet que venimos haciendo referencia desde Grooming Argentina y que empecemos a partir de ahí a generar conciencia para poder proteger a las infancias y a las adolescencias en el ecosistema de internet a partir de estos hechos lamentablemente tan graves y que así lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo. Quería una breve aclaración. El Día Nacional de la Lucha contra el Grooming es este sábado, el sábado 13 de noviembre. ¿Por qué el 13 de noviembre? Porque es en alusión a la fecha con la cual se sancionó la norma, la ley 26.904, por eso
este día sábado se instituye el Día Nacional de la Lucha Pero contra hoy, el Pero hoy hubo, en el marco, digamos, de esto, hubo capacitaciones en muchos lugares y se está capacitando a adultos, a gente en los colegios también. Pero acá la pregunta también, porque no solamente es en los colegios, sino también en las casas, los amigos mayores y todos los que podemos colaborar, digamos, para prevenir esto. Y de ahí, ¿cuáles son las recomendaciones que se tienen que tener en casa, por ejemplo, como papás, por ejemplo? Bueno, en realidad es una pregunta que a mí es muy difícil para mí poder abordarla en el marco de un programa televisivo, porque tiene muchísimas aristas y porque no vamos a resolver con alguna herramienta de control parental o con esto. Digo, el cambio es de fondo. Lo que quiero manifestar es que estamos hablando de un cambio de paradigma que tiene que encontrar en la sociedad, en las familias, en la educación, en la justicia, en la seguridad, cambios verdaderamente significativos. Por eso hablamos de cambios de paradigma, que por supuesto, y en alusión a tu pregunta, la cual coincido en la lectura y en la mirada, la primera institución preventiva hoy es la familia. La pregunta que me hago, la pregunta que nos hacemos y la pregunta que también le hacemos a la sociedad y a la comunidad en todo el país tiene que ver, bueno, con qué herramientas estamos enfrentando este problema de tal magnitud, esta problemática y este delito de tamaña magnitud. Ya no alcanza con conocer o reconocer los peligros en Internet si no nos involucramos. Por eso, Grooming Argentina, a partir de ahí, lo mencionabas recién, estamos llevando adelante distintas acciones, jornadas, en las escuelas, en los barrios. Mañana, recién hablaba con nuestra coordinadora, con la doctora Vanessa Gómez Echegaray, y el equipo de Grooming Argentina en la provincia de Mendoza. Vamos a estar en el CENS, el único CENS con intérpretes para jóvenes adultos sordos, porque es una población a la cual queremos llegar. Estamos viendo muchas situaciones últimamente también en personas con discapacidad que lamentablemente no están amparadas y comprendidas por la ley, por la normativa en Argentina, porque prevalece la edad cronológica, y estamos viendo muchos casos de personas con tal vez algún retraso madurativo, es decir, con una discapacidad intelectual, bueno, que son doblemente vulnerables por el factor emocional. La verdad que estamos mirando con mucha preocupación sobre todo el crecimiento del delito en los últimos años, particularmente a raíz de la pandemia, en la cual se generó una tormenta perfecta para el incremento de los casos. Por un lado, desde la óptica de la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes, y por el otro, en el análisis que Grooming Argentina viene haciendo del perfil criminal que acosa y que abusa sexualmente a través del grooming a niños, niñas y adolescentes, que es un perfil que permanece y prevalece el coto de casa, ¿no? Son personas que salen permanentemente a la casa. Lamentablemente, en este contexto, a hoy, 9 de noviembre del 2021, el panorama es un panorama muy, pero muy complejo. Por eso, para nosotros poder llevar un mensaje que tenga que ver con generar conciencia acerca de este delito que viene afectando a la población más importante que tenemos, que son los niños, niñas y adolescentes, siempre nos parece muy, pero muy importante. Recién veíamos un video donde se termina concretando un encuentro. Ahora, no siempre se concreta un encuentro. Es muy buena la pregunta, y me habilitas a contarle a la gente que, en términos de casuística, la mayoría de las situaciones de grooming comienzan y culminan en el mundo de lo digital. Es decir, no trascienden al encuentro físico. Ahora, no podemos descartar distintos escenarios, como por ejemplo el de la trata de personas con fines de explotación sexual, el de un abuso sexual físico o el de un crimen, tal como hemos visto lamentablemente en varias ocasiones en la Argentina. Lo que nos arrojan los datos, lo que nos arroja la estadística, lo que nos arroja la casuística, refiere a que el objetivo de ese perfil son las imágenes, es el contenido, para satisfacer su costado sexual perverso propio o para poder distribuir en lo que denominamos una subcultura de la pedofilia, que por lo general se tiende a dar en la Internet profunda, en la Internet oscura, en la Internet que no habitamos. Perdón, y a esto se le suma a veces actos extorsivos, ¿no? Porque ya con la primera foto empiezo a extorsionar para más fotos y para una escalada. Ahora con menos ropa y los chicos entran
en un pánico y en una situación de encierro tremenda. Absolutamente. Yo diría, hablaría de las distintas variables de manipulación. Uh-huh. Por supuesto que la extorsión, la amenaza, la coacción, es decir, obligar a un niño o niña o adolescente a que haga algo, a que no haga algo o a que tolere algo contra su propia voluntad y ejerciendo una presión psicológica que, por supuesto, genera un daño en el equilibrio emocional. Por eso hablamos de tamaña magnitud que padecen las víctimas de este delito, que por lo general las estamos comprendiendo cada vez en edades más prematuras. Claro. Hasta hace algunos años, diría en el año 2018, comprendíamos las edades de las víctimas entre los 10 y los 13 años. Bueno, hoy estamos hablando de edades entre los 9 y los 13 años comprendidas en las víctimas. También esto, claro, hay que decirlo, y hace a la generación de conciencia de quienes nos están mirando. Hoy los niños y las niñas en la Argentina acceden, somos el país en América Latina en el cual los niños y las niñas acceden de manera más precoz, más prematura a su primer teléfono, en promedio a los 9 años de edad. Claro. Y más, claro, aún con la llegada de la pandemia, donde los chicos y las chicas tenían que sociabilizar, tenían que alcanzar distintos niveles pedagógicos. Bueno, el entorno lamentablemente se va conjugando para agregarle dificultad a un problema que ya de por sí es muy dificultoso. Claro, el crecimiento fue del 50% en los últimos 18 meses, que digamos coincide esto con la pandemia, por esto último que decías. Sí, producto de esta tormenta perfecta que mencionaba, ¿no? Coto de casa por un lado, hiperconectividad por el otro. Uh-huh. En términos vulgares, decíamos que se generó una situación de un cazador cazando en un zoológico, ¿no? Para representarlo de manera, claro, lamentablemente y lastimosamente gráfica, para poder quien nos está viendo, escuchando, pueda tomar real dimensión del escenario de esta, diría, aldea global, la cual hoy denominamos al ecosistema de Internet. Yo te preguntaba antes cómo hacer para ayudar, porque en definitiva, y también que tiene que ver con la capacitación que se da a diferentes adultos. Porque si, por ejemplo, en casa tenemos un adolescente que vos sabés que es muy difícil acceder y que te diga con quién está chateando, con quién de alguna manera se conecta en las redes porque tratan de mantener su mundo muy privado, ¿cómo hago como papá o como adulto para poder ayudar a detectar una situación así y ayudar a esa persona, un hijo, un sobrino o cualquier menor? El adulto se tiene que descargar un software, que es un software de mayor efectividad para poder prevenir estas situaciones, para poder abordar también estas situaciones. Si les parece, se los dejo. ¿Sí? Es un software que yo entiendo, el mundo adulto es un tanto reticente a poder descargarse este software en particular. Sí. Y se llama El Diálogo. El Diálogo. Ah, el diálogo, el que diálogo. Tengan diálogo, claro. Ah, claro. No, no, claro, no, viste que hay tanto... Claro, porque yo te estaba pensando y digo, ¿qué hace el software? Claro, ¿qué hará? Ve las conversaciones, claro, de mi hijo, lo cual sería... ¿Por qué el adulto no quiere, de alguna, claro, manera sería romperle la privacidad también al menor, de alguna forma, un adolescente. Absolutamente. Que se está formando, yo agarro una aplicación donde le leo los mensajes... Y estoy invadiendo un terreno que tampoco me corresponde, digo, hasta un cierto punto. Es hablar con él, que tenga confianza, que te cuente. Absolutamente, por eso resumo en el diálogo, traté de llevar... Nos quedamos así como... Nos dejaste upside a los dos. 261-344-4444 es la línea directa, llegan mensajes con este tema. En realidad, la pregunta que pusimos en pantalla tenía que ver más con el bullying, que también tiene un crecimiento exponencial bastante grande, con el ciberbullying específicamente, y que se da más entre pares en este caso, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la gente sobre esto, qué nos dice la gente sobre el grooming también. Muy bueno el tema de hoy, lo felicito y pasa mucho. Lamentablemente, soy Pato de San Martín, son unos genios. Buenas tardes, gran tema hoy. Consejo como docente a los padres, no dejen a sus hijos librados a su suerte. Los docentes vemos muchos adolescentes solos, ojo que va con mayúscula, hijos huérfanos afectivos de los padres ausentes. Acá viene
la aplicación de El Diálogo, que nos dice Hernán. Y le agrego un término que lastimosamente y lamentablemente me duele dar y me duele sostener. Hace muchos años vengo hablando de entender a las infancias, a los niños y a las niñas como huérfanos digitales, ¿no? Claro. Esto es un poco el resumen de lo que planteaba la docente. Ahora, en la casa hay dos patas. Acá hay una, ¿no? Presente, que fue la docente. Están los padres y los docentes. Son los que más tiempo están observando a los chicos todo el tiempo y ven los cambios, las mutaciones. Y allí es donde hay que poner el ojo y decir, che, acá está pasando algo distinto, ¿no? Claro. Sí, sí. A ver, en esto, y agregaría uno en lo personal, y quienes llevamos adelante esta organización en todo el país, lo vamos viendo en todo el país, ¿eh? No hablo específicamente de la provincia de Mendoza. La realidad es que tenemos que ir hacia una mirada, digamos, de futuro en la educación. Digo, la educación tal como la concebimos y la conocimos es una educación obsoleta. Hoy la educación digital tiene que ser protagonista, o lo pongo por la negativa. Es inadmisible que la educación digital no sea protagonista en la agenda de la comunidad educativa. Hoy los niños, niñas y adolescentes con sus dispositivos en la mano tienen al alcance de su mano todo aquello que el docente pudo esbozar, pudo transmitir desde sus saberes en el marco de un espacio áulico, y tenemos que resignificar ese grado de educación. Y ahí donde lamentablemente ese padre o esa madre no adquirió la información en la escuela, en un terciario, en una universidad, ese docente tampoco. Por eso estamos ahí en un momento donde debemos armonizar las miradas con información, en este punto superlativa, para poder transitar este cambio de paradigma que vino a introducir las tecnologías en nuestras vidas. Bueno, tenemos otros mensajitos que también nos llegan a nuestra vía de comunicación, que es el WhatsApp que vemos ahí en pantalla. Vamos a ver qué dice la gente. Nos escribe al 261-344-4444. No he sufrido, pero conozco casos. Hay que tener mucho cuidado con las redes de nuestros hijos e hijas. Hola, tengo una hija de 11 años y descubrí en su teléfono que una persona le pedía fotos y videos obscenos. ¿Cómo puedo hacer o dónde puedo denunciar? La pregunta es para vos. Bien. Bueno, lamento que le toque pasar por esta situación. Rápidamente, si quieren, a través de la producción, nos ponemos a disposición en esto. Uh-huh. La recomendación siempre tiene que ver con los órganos competentes, Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza está trabajando muy bien en esto. Nosotros, digo, como organización, somos un nexo con la justicia en este punto. Hemos desarrollado en el año 2018 una aplicación, la primera y única en el país, que permite denunciar un caso de grooming en tiempo real con tan solo presionar un botón. Una víctima directa, niño, niña o adolescente, o una víctima indirecta, papá, mamá, persona adulta responsable, docente, que detecta una situación, presionando un botón, remite a esa víctima a nuestra línea de WhatsApp, donde rápidamente activamos un protocolo de actuación que tiene que ver con la primera escucha, con determinar la situación en concreto, y articulamos a través de la Policía Federal la judicialización de este caso. Esta aplicación se llama GAP, G-A-P-P. Ajá. Es gratuita, por supuesto, para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, y rápidamente Grooming Argentina y todo el resorte de los equipos técnicos multidisciplinarios nos ponemos a disposición de las familias en todo el país. Hernán, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de decir que a veces los padres, en la indignación cuando suceden este tipo de situaciones, lo primero que hacen a veces es o putear a la persona que está del otro lado, error, porque avivaste giles, borrar las conversaciones, bloquear a la persona, todo eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, prevalece, está bueno lo que decís, prevalece la reacción epidérmica, ¿no? Prevalece la reacción emocional y nunca la reacción racional. No hay que ni escrachar el perfil, no hay que insultarlo, no hay que bloquearlo, no hay que eliminar las conversaciones, y tampoco hay que hacerse pasar por las víctimas, porque también esto tiene un ribete más técnico, pero lo digo, estamos encontrando planteos de las defensas cuando esgrimen que hay una persona adulta, autor, hablando con otra persona adulta, padre de víctima. No hay, decimos los abogados, sujeto pasivo, no hay víctima. Por eso, uh-huh, imperioso que no se hagan pasar por las víctimas, preserven la evidencia digital, es decir, toda la prueba en los dispositivos, y la aporten a la justicia, a través de la aplicación Agrumin Argentina, y poder judicializar ese caso. Lo que hay que hacer, ¿qué? ¿Capturas de pantalla?
capturas de pantalla, sí, preservar, copiar las URL de los perfiles, uh-huh, por ejemplo, en Facebook, www.facebook.com/y todo lo que sigue, sí, eso hay que copiarlo porque es el ID, la identificación de un usuario. Lo mismo, exacto, por ejemplo, en Instagram, que no hay link. Bueno, vamos al perfil que queremos denunciar. Una cosa es denunciar penalmente un delito, como en este caso, y otra cosa es reportar un incidente. Son dos cosas distintas. En este punto, al cliquear en el perfil que queremos denunciar, de la parte superior derecha, los tres puntitos, se despliega una ventana. El anteúltimo ítem refleja la leyenda de copiar URL del perfil. Al cliquear ese ítem, ya absorbimos el ID de la persona y lo aportamos en la denuncia. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la información. Esperemos que haya sido de mucha utilidad para todos los adultos y para todos que podamos. Claro que y los sí, chicos también que nos están escuchando. Chau, chau. Bueno. Chau, chau. Un placer. Un gusto, hasta como luego, siempre, Hernán. Bueno, atentos. Atentos. Papás, mamás, sí, maestros,